conflicto entre la Diresa Madre de Dios y la OIM. ¿Ya? Este proyecto consiste en la atención de salud, atención integral de salud a las poblaciones que más lo necesitan y también a las personas que son víctimas de trata. Se invita a la población a participar del gran evento de salud, completamente gratis, con atenciones integrales, medicina, obstetricia, odontología, enfermería, laboratorio, completamente gratis. Toda la población, niños, gestantes, la población en general, se les invita a participar de la Jornada por la Salud. Nosotros somos de la Caravana de la Vida, vamos a hacer una atención integral de salud. Hacemos un plan rápido de trabajo de acuerdo a la realidad de la población y ellos nos dan la autorización de pase y hacemos nuestro trabajo. En las poblaciones en las que va la Caravana de la Vida usualmente no cuentan con un establecimiento de salud cercano, y si cuentan con el establecimiento de salud cercano, pues no tiene toda la infraestructura con la que debería de contar. Hay gente que puede haber llegado a la posta pues en 1 o 2 horas caminando por río, entonces es bastante difícil el acceso. Los pueblos donde va la caravana son de pobreza y pobreza extrema. Definitivamente son poblaciones bastante necesitadas, en las cuales no cuentan pues con los servicios básicos, ¿no? Agua potable, energía eléctrica, desagüe. A veces hasta el ingreso de los alimentos es dificultoso. En la mayoría de casos se nos han establecido rutas donde se ejerce la minería informal. Como todos sabemos, cuando hay minería informal, esto conlleva que haya riesgo para la trata de personas, las cuales no tienen mucha información, entonces por lo tanto es una población vulnerable a la que atendemos. Esta población vulnerable es un punto como para que las personas que están metidas en trata de personas puedan captarlas. Entonces nosotros tratamos de disminuir esos factores de riesgo, brindándoles una consejería, enseñándoles de alguna u otra manera cómo poder ellos reconocer ciertas cosas que los pueden dañar. Todos nosotros hemos recibido lo que es una capacitación a través de la OIM, lo que es en sí, lo que es trata de personas, bueno, lo que es qué acciones tomar, cuáles son los fines, más que todo es prevenir, ¿no? Lo que queríamos es privar a la población más vulnerable, prevenir la trata de personas, pero además brindar herramientas al componente de salud para afrontar y abordar este tema de la trata de personas. Como profesional de salud, estuve trabajando en Guaypetue, que es pues una zona minera. Y tú le vas a atender o le vas a tamizar, le vas a hacer eso, y no te dicen sus nombres, no tienen documentos, no tienen nada. Y no te hablan también fácilmente. Entonces tú ahí sospechas pues que es un caso de trata de personas. ¿Tu nombre completo y dónde vives? Es que nosotros no vivimos aquí. ¿Y hacia dónde se están yendo ustedes? No, es que hemos venido un rato a pasear nada más. Es que estamos unas 2 semanas, creo.
y nos vamos a ir también. Entonces ahí jugamos un papel nosotros, importante, sobre todo en el proceso pues preventivo promocional. Hoy día, bueno, estoy aprovechando esta acción que está brindando la Caravana de la Vida. Ahorita puedo decir con toda sinceridad que no tenemos acceso a la salud. Por eso que lo valoro, esta acción para nosotros ha sido un alivio, por lo menos una vez al año, que vivimos asentados en zona rural, en todo este eje carretero interoceánica. Nunca hemos recibido este servicio. No tiene precio para mí, pero sí vale mucho más. El médico es maestro, el médico es profesor, el médico es el que educa. Creo que salud y educación tienen que estar muy unidos. Y no solo pues este salud y educación, también tiene que haber una disponibilidad política. Si no, no podemos avanzar. Formación a una serie de docentes en primer lugar de distintas instituciones educativas de los cuales se han seleccionado un grupo, específicamente de 6 colegios, con los cuales se ha seleccionado un grupo de estudiantes para que con ellos se pueda poner en escena una obra teatral que ha sido preparada para el tema de trata de personas, que en este caso está siendo dirigida por el actor Ramón García, ¿no? Yo lo que les proporcioné es una especie de molde general. Los profesores, durante el resto de la semana, que yo ya no estaba acá sino en Lima, iban aumentándole, quitándole, modificando, siempre y cuando no se alejen del contenido, ¿no? Que era una obra para concientizar que la trata de personas es un delito y que existen mecanismos para poder salvar estas situaciones. Bueno, con ustedes la pesadilla de lista, ¿va? Se retiran, se apagan las luces. Ni bien ven ustedes que se apagan las luces, entra a las 4. ¡Entra! Ya, de ahí sale. Ah, mira, ahora es filósofa. Escuchen, padre Mundo. Lo que maneja el mundo no es la educación, sino el dinero, el chinchín, mamita. Ya, después vamos a pulir las interpretaciones, las intenciones y todo eso. Ay, hijita, no estás pide tu pido. Ya tu mamá. Bueno, mamita, ya nos vamos. Sí, hijita, ya que no sabes, te tengo una sorpresita en casa. Ya. Ponte acá. Ay, espero que no sé qué, que hayas hecho algo rico, que no sé qué. Por acá. Gracias. Acá lo cerré tu mamá. Mamita, ¿qué cosas has hecho de postre? Estamos trabajando con los alumnos de quinto año de secundaria este teatro, y lo más bonito que fue es trabajar con nuestros estudiantes, y sentimos ese apego que tenían ellos hacia nosotros, y fue pues un momento muy, muy bonito. Y la otra, no, que sí, el otro me toca a mí, no, que no, la gente se puede reír, nosotros no. El profesor Ramón sí tenía hartas clases, no solo era nuestro colegio, eran más instituciones, son
fuimos 6 instituciones y el profesor tenía que poner así su tiempo al tope. Y una hora es 2 de mayo, una hora milagros, una hora fiscarral y así. Trabajar con ellos fue realmente muy, muy rico, muy gratificante, a pesar de las circunstancias climatológicas. Cuando yo digo un nombre, me mira. Maciel. A través del teatro no solamente me permite a mí y a los jóvenes que forman parte del grupo conocer nuevos temas, sino que también podamos transmitir a otros esos temas de una manera más práctica, ¿no? Lo que maneja el mundo no es la cuestión. A ver, como decían, hay un par de mundis, acuérdense, ustedes venían por el sector. Y no se puede. ¿Ya? Y les ibas a hablar a ellas. Entre ellas dos te metes y tú volteas a los dos. Vamos a de nuevo. ¿No te acuerdas lo que dijo el profesor? La educación te libera de la esclavitud de la ignorancia. ¡Ah, mira! Ahora eres una filósofa. No la fastidies. Esa vuelta. Las vueltas son para afuera, no por dentro. Me he sentido muy bien. Algo nuevo era hecho para mí. Estamos bien. Me estoy desenvolviendo un poco más. Estoy actuando, estoy dramatizando con mis compañeros. Es algo bonito. El mensaje de la obra es algo muy específico. Es prevenir la trata de personas y combatirla. Y ya estamos a puertas de presentarnos en el estreno de los 6 colegios. Manos arriba. Salud. Ya va para la mano. Caravana la Vida es una familia, ¿no? Es una familia porque tú convives pues el mes con todo el personal de trabajo. Viajamos 8 personas. El señor conductor y los compañeros que somos, ¿no? Bueno, una enfermera, un obstetra, 2 técnicos, un médico y un odontólogo y mi persona, ¿no? No puedes. Tenemos nuestros ratos chistosos en la cocina, en el trabajo, al momento de dormir, vos estás molestando al otro, le estás jalando la carpa y así, pues. Pero sí, sí, la pasamos bien. Sí. Sí, después te encuentras nadando en el río con todo. Abre si estás ahí en el agua. Para sobrellevarnos bien en grupo, lo primero que hay que haber es tolerancia, ¿sí? A veces tenemos que lidiar con el agua, con la luz, tenemos que lidiar inclusive con la misma naturaleza. Los momentos más difíciles que se vive en la caravana a veces es el factor climatológico, puesto que a veces hace demasiado calor o hay momentos en el que hace lluvia. Los diagnósticos más comunes son pues las dermatitis. Es lo que impera aquí porque no tienen agua. Eso es producto de la tierra y también del agua. Talla baja, que tiene que ver mucho con la alimentación, anemia y parasitosis, son los 3 primordiales. En cabeza, pues, anemia definitivamente, ¿no? Una facilidad que tiene pues el grupo de la Caravana de la Vida es que tiene una cobra. Está la cabecita. Aquí está todas las costillas. Y el corazón es este. Muy al margen de ecografías obstétricas, el servicio de medicina también toma ecografías adicionales para diagnosticar diferentes patologías. La facilidad pues es que tengan esta herramienta, una tecnología pues que es muy difícil que llegue esto a, sobre todo a estas poblaciones dispersas. Yo hoy vení por odontología y él para medicina.
Yo precisamente vine por ecografía y análisis de laboratorio, y para mi pequeño estoy viniendo por odontología. De repente tiene un poco parásitos, por eso estoy viniendo. No, ahorita le están haciendo ese de análisis, tal vez tiene anemia, no sé si tendrán, recién me van a dar los resultados. Aparte tienen la gripe y la tos, está malcito de la garganta. Mi bebé está bien, tengo 5 meses de gestación y recién me van a hacer el primer control. En sí eso todo nos va a servir para nosotros, está bien porque buena orientación están dando. El hecho de que la caravana de la vida venga a esos poblados a nosotros nos ayuda a tener un mayor control de las personas, saber cuántas personas hay realmente en un censo, cuántos niños necesitan controles, si existen gestantes o no existen gestantes, si esas gestantes tienen sus controles prenatales o no, si hay varones, si hay adultos mayores o si hay enfermedades tanto como la hipertensión como la diabetes que necesitan un cuidado mucho más especial. ¿Esa manito te estás lavando las manos? El trato que ofrece tanto enfermería como la caravana es lo mejor que tú le puedes dar, no solo como persona, no solo como profesional. Le estás entregando todos tus conocimientos y para eso a veces necesitas tiempo. Atendemos a veces más de 40 pacientes en un turno, que es de 7 a 1, y a veces en una sola persona te demoras. Lo que más me incentiva es llegar a esa persona que lo necesita. A esa persona que está muy, muy, muy lejos y que requiere de mi atención. Por lo menos en este diente. La relación es estrecha, ¿no? Entre el usuario y el profesional. O sea, uno tiene que soltarse con la comunidad para que ellos puedan expresar lo que realmente sienten. Primero nosotros atendemos y con una sonrisa decimos todo. Escuchen, par de monguis, lo que maneja al mundo no es la educación, sino el dinero, el chinchín, mamitas. Con plata, haces lo que quieres, compras lo que quieres, vas a donde quieres. ¿Ahora sí me entienden? Lita es una chica rebelde. Le gusta vestirse bien, ser modelo, ir a fiestas. Está harta de vivir en la pobreza. No le importa nada, solo ella verse bien. Nunca hace caso a su mamá. Busca sobresalir ante todo. Casi no le gusta el estudio. Se ilusiona, se enamora. Se deja llevar por las emociones. Como mayormente los adolescentes somos ahora, ¿no? Por su terqueza, viaja al extranjero con su enamorado Carlos. Hola, soy Carlos. Hola, yo soy Lita. Carlo es un hombre que trae con engaños a Lita. Es un conquistador, pero a la vez tiene doble personalidad. A primera vista, causa una buena impresión, ¿no? Es un traficante, maleante. Él enamora a las chicas. Para llevar a la trata de personas al extranjero. Más bien, con todo lo que llevas allí, dame tus papeles para que no se te pierdas, ¿sí? Allá, toma, guárdalos. Mira, amor, allá viene mi amigo. Son todos los problemas que pasa una chica al ser engañada y llevada contra su voluntad, realizar actos contra su voluntad y no tener ni documentos ni nadie que vele o que pueda ayudarla. Rompanse una pierna, lo que significa buena suerte. Gracias. Gracias.
estamos súper nerviosos, incluida yo creo que estoy más nerviosa que mis alumnos, pero lo que queremos es ganar. Les presento a la cantante Rosy Wan. Hola, soy Carlos. Hola, yo soy Lita. La educación te libera de la esclavitud de la ignorancia. ¡Ah, miren! ¡Ahora es filósofa! ¿Qué te crees? ¡Sócrates! ¡Sócrates no lo creo! ¡Aristóteles tampoco! Escuchen, par de mongas. Lo que maneja el mundo no es la educación, sino el dinero. El chin chin, mamitas, con plata haces lo que quieres, compras lo que quieres, vas a donde quieres, por plata baila el mono. ¿Me entienden? Es que tú sabes que yo soy menor de edad. Mi pasaporte tengo. Y no creo que la vieja de mi mamá me deje salir del país. Lita, me creerás loco, pero nunca antes había sentido algo tan fuerte por alguien. Y pensar que apenas estamos saliendo una sola semana, estoy viviendo el momento más feliz de mi vida. Mira, Lita, ahí está viniendo mi amigo. No tengo a dónde ir, por favor, déjame quedar contigo. ¡Suéltame! ¡A mí no me importa! ¡Te dije bien que te cuidaras! ¡Pierdo plata! ¡Mis clientes se van! ¡Así que te vas! ¡No me importa tu problema! ¡No me importa! ¡Lárgate! Vemos que este es un caso que reúne todos los elementos del delito de trata de personas. Lita fue engañada, maltratada, le arrebataron sus documentos. Fue retenida contra su voluntad y todo para ser explotada. Mamita, soñé cosas feas, cosas horribles, cosas que ni te imaginas. Pero, gracias a Dios, solo fue una pesadilla. Conmovió, lo viví, lo sentí así como, hay que vivirlo, ¿no? La realidad. Ah, bueno, he sentido una emoción bien grande, ¿no? Sobre todo porque mi hija actuó ahí. Estaba excelente. Porque acá en Puerto me han dado bastante de esos casos. Es tan importante que se realicen esos actos en este puerto. Es un caso bien conmovedor porque yo lo sentí, ¿no? Casos que muchas jóvenes caen en este tipo de, ¿no?, engaños. Lo han vivido el momento. Desde el momento que inició el teatro hasta el término, ¿no? No solamente considerando lo de las barras, ¿no?, sino también la expresión teatral que tienen ellos, ¿no? Lo importante de todo eso es que los chicos han captado la idea, ¿no? Saben qué es malo y qué es bueno. Y ellos se lo van a pasar a sus compañeros, a sus familiares, a las demás personas que ellos conozcan. Entonces, yo creo que se ha hecho muy buena obra aquí, en mi tierra, y les agradezco con todo el corazón. Ha sido muy conmovedor. O sea, a mí por un momento como que no aguantaba la emoción porque veías que chicos se habían inspirado, habían tratado de ser lo más espontáneos posibles, y se nota que sí están preocupados y que el mensaje de la historieta de Lita llegó. ¿Quieren saber quién es? Sí. Cha, 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 cha. Colegio 2 de Mayo, felicitaciones.